A continuación se dirige a ustedes la excelentísima señora embajadora de Colombia en México, Patricia Cárdenas Santa María. Patricia Cárdenas Santa María. Excelentísimos señores embajadores y miembros del cuerpo diplomático acreditado en México, señores directores y representantes de los organismos internacionales, honorables senadores y diputados, señores representantes del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México, excelentísimo señor gobernador de Michoacán, ingeniero Silvano Aureoles Conejo, excelentísima ministra, maestra Claudia Chávez, secretaria de Turismo, y demás representantes del Estado de Michoacán que nos acompañan hoy, doctora Lucina Jiménez López, directora general del INVAL, señores invitados especiales, apreciados compatriotas, señoras y señores. Es para mí un honor ser anfitriona hoy de este evento que reviste un significado tan especial para los colombianos y en el cual conmemoramos 209 años de la proclamación de nuestra independencia. En efecto, el 20 de julio de 1810, tras más de tres siglos de conquista, se desarrollaron los acontecimientos que derivaron en la firma del Acta de Independencia de Santa Fe, capital del nuevo Reino de Granada, y que darían inicio a la campaña libertadora que tardaría todavía 9 años más, culminando el 7 de agosto de 1819 con la victoria de la Batalla de Boyacá, liderada por dos de nuestros más grandes héroes patrios, Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Este hecho dio nacimiento a la Gran Colombia, integrada por los territorios de las actuales repúblicas de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. El Bicentenario de Independencia, que celebraremos el próximo 7 de agosto, realza dicho proceso histórico en el que participó toda la sociedad y en el que festejamos tanto la gesta militar como la construcción de una nación bajo los principios democráticos que han sido nuestro norte desde entonces, el respeto a la ley, a la libertad y al orden. Con México nos unen lazos que se remontan desde los inicios a esa coincidencia en las fechas de nuestros procesos históricos. De hecho, Colombia fue el primer país de América en reconocer a México como nación independiente y también con Colombia fue con quien México firmó su primer acuerdo internacional, el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua. Este fue un pacto de alianza y amistad cuyo objeto fue sostener en común la causa de nuestra independencia ante cualquier dominación extranjera y asegurar nuestra mutua prosperidad. Desde entonces, los dos países hemos mantenido una estrecha y cercana relación. Compartimos la historia, la lengua, características geográficas, un sinnúmero de tradiciones, costumbres y expresiones culturales, así como los más grandes retos y desafíos en torno al desarrollo, al crecimiento y a muchos otros temas que hacen parte de nuestra agenda, tanto bilateral como multilateral. En mayo pasado celebramos la segunda reunión del Consejo de Asociación Estratégica, estatus que en el caso de Colombia solo compartimos a nivel global con México y con Chile, y en dicho encuentro, presidido por los cancilleres, se pudieron revisar los avances y acordar importantes compromisos que guiarán nuestras acciones en el corto y en el mediano plazo. Compartimos junto con Perú y Chile una de las iniciativas de integración más ambiciosas y exitosas de nuestro continente, como lo es la Alianza del Pacífico, mecanismo que año tras año registra importantes avances hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, como se evidenció en la pasada cumbre celebrada a principios de este mes en Lima, en la que Colombia promovió la adopción de medidas sobre la lucha contra la corrupción, la protección del medio ambiente y en el marco de la cual se pusieron en marcha tanto el Consejo como el Fondo de Cooperación, al tiempo que se adoptó el plan de trabajo para la implementación de la visión de la Alianza, la visión estratégica año 2030, entre otros temas. Nuestra relación con México se fortalece día a día a través de importantes intercambios. Quisiera destacar el creciente número de empresas colombianas establecidas en México, en sectores tan diversos como el de alimentos, textiles, biotecnología, agua y saneamiento, autopartes, transporte aéreo, seguros y servicios, así como a las más de 1,000 empresas mexicanas que cuentan con capital colombiano. También cabe mencionar el importante flujo de turistas que van y vienen entre nuestros países y cuyo número se ha cuadruplicado en los últimos años,
razón que nos llevó a abrir a finales del año pasado un nuevo consulado en la ciudad de Cancún. Estos flujos también se dan en materia estudiantil y académica, en la movilidad de artistas, deportistas, destacados profesionales y ejecutivos colombianos en la dirección de importantes empresas mexicanas y extranjeras con sede en México, que con su talento y profesionalismo dejan muy en alto el nombre de nuestro país. Quiero agradecer a muchos de ellos que nos acompañan hoy y que han sido extraordinarios aliados para el desarrollo de nuestras actividades y proyectos. Finalmente, gozamos de una relación en la cual la cooperación ocupa también un papel muy preponderante. Contamos en la actualidad con diversos proyectos en áreas como el desarrollo agropecuario, el medio ambiente, la salud, la ciencia y la tecnología, también iniciativas que pasan por la agenda de seguridad, de migración, de justicia, el comercio, la inversión, el fomento al turismo, y además la innovación, el emprendimiento, la lucha contra la corrupción y la economía naranja, temas que son prioritarios para el gobierno del presidente Iván Duque. En este contexto, hemos establecido un diálogo fluido con el gobierno federal, así como una estrecha colaboración a nivel regional con los estados y muchos de sus municipios a través de diversas actividades. El evento que hemos organizado el día de hoy, alrededor de nuestra fiesta nacional, es una clara muestra de este relacionamiento. Quisimos invitar de manera muy especial al estado de Michoacán, sin duda uno de los estados más destacados en la esfera gastronómica en México y así como en muchas otras áreas, para celebrar este primer encuentro de cocineras tradicionales, con el cual queremos hacer un homenaje a nuestras raíces y al gran valor que estas aportan a nuestro patrimonio y a nuestra identidad nacional. Me complace enormemente tener entre nosotros al excelentísimo gobernador, ingeniero Silvano Aureoles Conejo, y a la secretaria de Turismo, maestra Claudia Chávez López, quienes además de su invaluable apoyo a esta iniciativa han sido fundamentales para el impulso de la gastronomía a través de la política pública en el estado de Michoacán. Muchas gracias, señor gobernador y señora secretaria, por acompañarnos hoy y por ese decidido compromiso. Les agradezco ese decidido compromiso y el entusiasmo con el que hemos trabajado en este proyecto conjuntamente para hacer del fomento a las cocinas tradicionales una de las banderas de nuestra agenda bilateral. Como en México, en Colombia la gastronomía tradicional se encuentra profundamente ligada a nuestra diversidad biológica, climas y regiones, así como la abundante herencia e influencia indígena, española, africana y árabe, poniendo en evidencia la profunda relación que existe entre los pueblos indígenas, comunidades mestizas, afrocolombianas, campesinas, con el territorio en el que habitan. Esta situación privilegiada ha resultado a lo largo del tiempo en costumbres culinarias diversas, caracterizadas por la fusión y la variedad de ingredientes, prácticas y utensilios artesanales, que a través de la política pública nuestro país ha buscado reconocer, salvaguardar y fomentar. Por ello, hemos querido traer hoy a cuatro destacadas y talentosas cocineras tradicionales colombianas, quienes han viajado desde las regiones del Caribe, el Pacífico, los Andes y el Amazonas. Ellas son Luz Dari Cogollo, Elsis Valencia, Choria Gámez y Eufrasia Cuyuedo, que ahora más tarde las van a conocer. Y nos han preparado hoy una maravillosa oferta gastronómica en conjunto con cuatro representantes de la cocina tradicional michoacana. Ellas son Victoria González, Juana Bravo, Concepción López y María Inés Dimas. Es un gran privilegio tenerlas a ellas aquí. Les agradezco muchísimo que nos estén acompañando en el día de hoy y con seguridad disfrutaremos de esta fusión de sabores que resultará de este encuentro culinario. También ahora, para terminar, gozaremos de los ritmos colombianos, de la música, de la alegría del folclore colombiano a cargo de la agrupación María Candela, que nos va a acompañar esta tarde. Y de nuevo, nuestro más profundo agradecimiento al Estado de Michoacán, también al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, al Grupo Aeroportuario del Sureste Azul, a Interjet, a FEMSA, al Gobierno del Estado de Coahuila con sus maravillosos vinos, a Juan Valdés con nuestro café colombiano, y a todos quienes han hecho posible este encuentro, a los funcionarios de la embajada,
de ProColombia, del consulado. Muchas gracias a todos, es un privilegio trabajar liderando un equipo tan maravilloso como el que tenemos aquí en México. Muchas gracias.